Nos acompañan en este acto de presentación del Programa Nacional de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el periodo 2018-2024, el senador Salomón Jara Cruz. También con nosotros el secretario de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez. La señora presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, Susana Harp Iturribarría. El director general de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, ingeniero Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez. El señor director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, licenciado Jorge Mendoza Sánchez. El señor director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. La señora presidenta municipal de Santiago Zacatepec, Distrito Mije, profesora Austreberta Ramírez López. El señor subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri. Secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa Albores González. El señor secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriu. El gobernador del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Y el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a comenzar presentándoles a ustedes un video a través del cual se notan los avances que se han conseguido en materia de carreteras y caminos, pero también de lo mucho que nos falta por hacer. Que tienen asiento y se conservan de pie, por favor, tomen asiento.
Gobierno de México. Vamos a escuchar ahora las palabras de bienvenida a cargo de la profesora presidenta municipal de Santiago Zacatepec, distrito Mije, Austreberta Ramírez López. Magiepe mitz mugtakach, mahkudungach, kudungach, shushpach, nihche mitzakach fokshen moda. Oy chuche, koyamba tzohum, yemuh kudung, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tzuch utznayhawum, Kosham, niak ni zigokum, niak ni gafshokum, kosham uts, niak to yandunum, kon hadun uts ni mai ayukai. Naitsuh anayawum, kosham, niak to yandunum, oy uts, dugawanum, of oy uts, nuk ni hawum, ti amai ti hot mai un medachtum, zoz an lun, zoz an du. Tuk tuk ma ötz an nasch ma ötz an gachnem. Nik mochen ay dona schon daken an me dachten, ko jang wen ke pöchem jade me winzen. Nay sham ay dona wink po me winzen, ma da ayuk hai. Moch ka ha jak schon, jak haue, zuch jak haue. Porque na jödun chune ve ma jachten, es ötz am ay dona jak wen te pöchemich, ma dun ham, ha winzen de, ja ne, na jödun, Us shindu yoyim up na yedun us naidun pach ngafpatem naidun suh yakshon enayam ko yo ayukayo naidun licenciado Adelfo Regino Montes. Buenas tardes a todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Funcionarios públicos, autoridades municipales y comunitarios, representantes agrarios, hermanas y hermanos de los pueblos y comunidades indígenas. Público que nos honran con su presencia, sean ustedes bienvenidos y reciban un cálido saludo del pueblo Mije. Oaxaca es el estado con mayor diversidad cultural y biodiversidad en el país. La existencia de los 15 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano nos hace parte de la cultura ancestral y milenaria de nuestra nación. Por ello, el pueblo Mije agradece infinitamente y reconocimiento que nos hace el Estado mexicano como sujeto de derecho público y visibiliza por primera vez las necesidades y reclamos históricamente han tenido nuestros pueblos y comunidades en materia de salud, educación, infraestructura básica y carreteras, priorizando su atención y como resultado de ello, usted ha implementado y puesto en marcha políticas públicas que cubren estas necesidades tal como quedó manifiesto el día de ayer en el Plan Nacional de Pueblos Indígenas.
y hoy, con el anuncio y arranque del Programa Nacional de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2018-2024. Este programa beneficiará a 19 municipios mijes, conectando a la región con el Istmo de Tehuantepec. Con esta obra se generarán empleos, comunicación y cobertura de nuestros principios y municipios con la región Istmo y el estado de Oaxaca, mejorando la conectividad y facilitando la comercialización de los productos de la región y el acceso a los servicios básicos. Los pueblos indígenas y afromexicanos construimos juntos, pueblo y gobierno de la mano, la cuarta transformación de nuestro país. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del ciudadano gobernador del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Paisanos, quiero preguntarles el día de hoy. Estamos contentos de que esté aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí o no? Quiero preguntarles, ¿cuándo había estado aquí un presidente de la República? Señor presidente, quiero darle la bienvenida a esta tierra del pueblo nunca antes conquistado. Quiero agradecerle que esté aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Quiero agradecerle que esté hoy como estuvo ayer y como estará mañana con los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Hoy, como nunca en la historia moderna de Oaxaca, habíamos tenido a un presidente que se levantara con los oaxaqueños desde ese oaxaqueño universal, Benito Juárez, que sintiera en dónde le duele a los oaxaqueños, pero que también viera en dónde están las grandes oportunidades para Oaxaca. Señor presidente, uno de los grandes retos que tiene nuestro estado es sin duda la orografía que tiene. Es claro que para podernos mover de una región a otra región tardamos más de 5 horas. La conectividad, señor presidente, es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Decía Ricardo Flores Magón, precursor e ideólogo de la revolución, y como usted bien lo ha señalado, el que empezó la tercera transformación de la vida pública de México, que Oaxaca es un estado con tierra inmensamente rica, pero en donde vegeta un pueblo inexplicablemente pobre. Señor presidente, es la conectividad la que permitirá el desarrollo de Oaxaca.
Por eso reconocemos el día de hoy que usted haya decidido compartir con México su plan de infraestructura carretero aquí en el corazón de Oaxaca, pero especialmente en uno de los grandes anhelos de todos los oaxaqueños, en una carretera que representa, como bien lo ha señalado usted, la corrupción y la negligencia, cuando vemos que han tardado más de 10 años para poderla concluir. Esta es la carretera Mitla-Tehuantepec. Sé que el día de hoy usted hará el anuncio de concluir esta carretera y la carretera Barranca Larga Ventanilla, dos de los grandes anhelos de Oaxaca. Decía Benito Juárez que la conectividad, las carreteras, los caminos permiten el desarrollo comercial, agrícola y, por supuesto, la generación de la riqueza, que basta tener voluntad firme para lograrlo. Y queremos decirle, señor presidente, que hoy en unidad mi gobierno caminará al mismo paso y con la misma fuerza que usted representa para poder transformar a Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! ¡Y que viva el pueblo mije! Para presentar el Programa Nacional de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2018-2024, vamos a escuchar al ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Con su permiso, señor presidente, señores miembros del Presidium, amigas y amigos, todos que hoy nos acompañan. El programa carretero que llevará a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene como vocación fundamental el desarrollo regional y el ordenamiento territorial de la nación con visión de largo plazo y el transitar hacia una red intermodal de comunicaciones y transportes integral, eficiente, sustentable, segura y moderna, con una modernidad, como dice el presidente de la República, que se hace desde abajo. Una modernidad que nos permita superar las grandes asimetrías de la nación y la incorporación de quienes permanecen excluidos de los beneficios de la comunicación. Y como propósito, lograr un sistema de mayor apoyo a la competitividad nacional y superar la posición de nuestro país en este rubro, que nos ubica en el lugar 62 de 137 países calificados en el orbe. Una infraestructura carretera que se vincule sin cuellos de botella ni sitios de conflicto sin solución de continuidad con las infraestructuras de puertos, vías férreas y aeropuertos y sin zonas de riesgo, y que incorpore el equipamiento conveniente para la conectividad de las telecomunicaciones modernas, que resuelva los puntos de conflicto con la infraestructura de las zonas urbanas, que permita el tránsito ágil y seguro de personas y bienes por todo el territorio nacional y que dé a todos la posibilidad personal, comercial, cultural y política de conectarse con el resto de los mexicanos y con el mundo. A estos programas se orientarán una buena parte de los ahorros del gasto presupuestal que se dedicaba antes a obras suntuarias y faraónicas, y también a los gastos superfluos y al boato gubernamental, y desde luego al ahorro que significará abolir, desterrar de golpe y sin pretexto alguno
la corrupción que ha corroído al sector de la construcción y que en esto sí habíamos escalado los primeros lugares del mundo. No más corrupción en el sector de la construcción. No más impunidad tampoco en la construcción de las obras públicas. Con esta visión y en la línea de las carreteras, destacan dos proyectos prioritarios del presidente López Obrador para la cuarta transformación de la vida pública de la nación. El primero, la construcción de caminos pavimentados para todas las cabeceras municipales que carecen de él, con mano de obra local y bajo la administración de las autoridades de la comunidad. El segundo, la conservación y el mantenimiento de toda la infraestructura existente y la terminación de las obras útiles, suspendidas o en proceso. En relación con el primero, hace solo unas horas, en la Sierra de Juárez, el ciudadano presidente entregó los primeros cheques a las autoridades comunitarias para iniciar los trabajos que nos permitirán en 2019 comunicar las primeras 50 cabeceras municipales que no tenían camino pavimentado y durante el sexenio al resto, con el que se sumarán más de 300. Se inicia con ello el pago de una deuda ancestral e insaldable de la nación con las comunidades indígenas. En relación al segundo proyecto prioritario, el subsecretario de Infraestructura dará a ustedes en un momento más los detalles del Plan Nacional de Carreteras Federales y el programa para el año próximo y se referirá a las obras en proceso que continuaremos durante 2019. Pero yo quiero señalar el significado del acto que hoy aquí nos reúne. ¿Por qué es aquí que el presidente de la República decidió presentar el Programa Nacional de Carreteras? El licenciado Andrés Manuel López Obrador eligió este sitio en una carretera fundamental para el estado de Oaxaca que ha tenido un devenir caótico desde hace 15 años en que se inició su construcción, suspendida hace 2 años ya, pero que él prometió a los oaxaqueños terminar durante su campaña por la presidencia de la República, la carretera Barranca Larga Ventanilla de la Oaxaca Puerto Escondido. Ofreció también continuar la Mitla en Tronque Tehuantepec II de la Oaxaca al Istmo, que está suspendida desde hace 2 años. Y que aquí, reitera el presidente, se continuará hasta su conclusión, que será durante el tercer año de su mandato. El ciudadano presidente cumple sus promesas y el sureste del país recibirá la atención que tantos años le ha sido regateada. Señor presidente, con su autorización, el ingeniero Cédric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delineará el Plan Nacional y el Programa 2019 de Carreteras. Gracias por su atención. En efecto, vamos a escuchar enseguida al señor subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, autoridades municipales que el día de hoy nos acompañan. El Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024 se fundamenta en lo que el señor secretario Jiménez Espriu señalaba, la atención prioritaria
a esas zonas donde la infraestructura carretera no ha tenido la oportunidad de llegar. Sabemos que la infraestructura carretera es un elemento detonador del desarrollo, detonador desde los niveles de comunidades, de municipios, de ciudades, de regiones y a nivel nacional igualmente. El México cuenta con alrededor de 400.000 kilómetros de carreteras, de los cuales lo que le corresponde a la Federación son alrededor de 50.000 kilómetros, 40.000 que son libres y el resto serían las concesionadas. La importancia de estas carreteras es que mueven el 95% del pasaje que se mueve en el país y el 56% de la carga que tiene su traslado de un lugar a otro, también en el ámbito nacional. Esto nos hace reflexionar también sobre la necesidad de comunicar aquellos polos de regionales de desarrollo con los centros de producción, los centros de consumo y de producción rural en el ámbito de las comunidades que ustedes representan el día de hoy. Así como el día de hoy se suscribieron los convenios y se entregaron los primeros cheques para el programa prioritario de pavimentación de caminos a cabeceras municipales indígenas en Oaxaca, en el ámbito nacional se pretende atender en esta administración, como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, 5.500 kilómetros con una inversión de alrededor de 14.200 millones de pesos. En el ámbito de estas obras es fundamental el uso intensivo de mano de obra local, el aprovechamiento de materiales disponibles en la región, de tal suerte que las adquisiciones de insumos se hagan en el ambiente local y regional. Se pretende generar solamente para el próximo año 14.000 empleos directos y 10.000 indirectos. Sin embargo, el programa prioritario, quizás independientemente de los programas de atención a las comunidades indígenas, es el programa de conservación de carreteras. Este programa nos va a permitir mejorar las condiciones de transitabilidad en los 40.000 kilómetros que son de la Red Carretera Federal Libre de Peaje. En la actualidad, más de 8.500 kilómetros están en mal estado y ese es un problema, ya que incrementa los costos de transporte que finalmente se traducen en el usuario y además se incrementa la inseguridad y el número de accidentes que ocurren en estas carreteras. Por eso, y atendiendo las instrucciones del señor presidente López Obrador, a nivel histórico, y quiero ser enfático en esto, la inversión que se va a tener en el 2019 para atender los 40.000 kilómetros de carreteras federales es la mayor inversión en los últimos 24 años que tenemos. Y esto, como señalaba hace unos momentos, nos permitirá reducir los sobrecostos de operación, pero además es por mucho el doble de las inversiones en los últimos 2 o 3 años que hizo el gobierno federal de la administración anterior. Estas metas nos va a permitir conservar los 40.500 kilómetros que hemos hablado, así como rehabilitar 7.200 kilómetros en el ámbito nacional. Vamos a generar 31.000 empleos directos y alrededor de 63.500 empleos indirectos. En el programa de construcción y modernización de carreteras, la tesitura fundamental, la orientación fundamental es terminar aquellas obras que sean útiles, aquellas obras que estén en proceso y que rindan beneficios a la población, ya sea esta una modernización, un entronque, algo que nos permita terminar y que efectivamente provoque y proporcione beneficios a toda la población y a los usuarios de las carreteras.
con una inversión de 10.500 millones de pesos para el próximo año, se van a concluir 22 carreteras útiles y se continuará con la construcción y modernización de otras 48 carreteras en una longitud de 251 kilómetros. Esto nos va a permitir generar también alrededor de 46 mil empleos entre directos e indirectos. En el programa de conservación y rehabilitación de caminos rurales, que son los que más nos ayudan para mejorar las condiciones de las comunidades y de transitabilidad y que permitan además trasladar los productos excedentes que tienen ustedes, se va a invertir alrededor de 8.170 millones y vamos a atender 600 caminos. Esto es adicional a al programa de pavimentación a cabeceras municipales. Vamos a atender 600 caminos en el contexto nacional con una longitud de 7.545 kilómetros y vamos a generar 23.000 empleos directos y 94.000 empleos indirectos. Cabe señalar que el Fonadín, Banobras, Fonadín, a través del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos Conexos, va a dar conservación y mantenimiento a 4.230 kilómetros con una inversión de 12.700 millones de pesos, que incluye también la conservación y el mantenimiento, así como la operación del propio organismo. En términos de la inversión público-privada, para 2019 se va a trabajar en 20 carreteras concesionadas con una inversión de 27.338 millones de pesos y una meta de 299 kilómetros. Adicionalmente, estudiaremos con toda atención y con todo cuidado la posibilidad de otras nuevas inversiones del sector privado que contribuyan al desarrollo de la infraestructura carretera de nuestro país. En el alcance general del programa, señalamos nuevamente la inversión histórica en materia de conservación de carreteras. Señalamos el programa de construcción de caminos a cabeceras municipales. Y todo esto nos va a proporcionar una inversión solamente el próximo año, incluyendo las inversiones público-privadas y las propias de la inversión federal, de alrededor de 78 mil millones de pesos. Lo cual nos va a proporcionar la generación de alrededor de 80 mil empleos directos y más de 200 mil empleos indirectos. Estas acciones que van muy alineadas y por supuesto están tratando de pavimentar y pavimentarán la cuarta transformación, queremos que se traduzca en un lenguaje que sea el lenguaje de las acciones que el señor presidente nos ha indicado, que sea el lenguaje de los hechos y de estos, porque estos son los que nos comprueban y valida la existencia de la voluntad del señor presidente de la República de atender las demandas y los reclamos tanto de las comunidades rurales como de todos los bienes y personas que se trabaja, que se trasladan en el ámbito de las carreteras. Muchas gracias. Señoras y señores, habitantes de esta región Mije, vamos a escuchar enseguida el mensaje del señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de esta región Mije, de este pueblo nunca, jamás conquistado. Como lo mencionó el ingeniero Jiménez Espriu, decidimos hacer este acto de anuncio del Plan Carretero Nacional aquí en esta carretera inconclusa para dejar de manifiesto que va a cambiar el proceder
del gobierno en todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo. Y de manera especial, vamos a cambiar la mala conducta de los gobiernos que inician obras y no las terminan. Y este es un ejemplo, esta carretera, como lo mencionaba el ingeniero Jiménez Esbrú, 15 años, está a la mitad parada desde hace 2 años. Y así hay obras por todo el país. Es un tiradero de obras inconclusas, un cementerio de obras por todos lados. Cuando definimos cómo íbamos a trabajar el nuevo gobierno y cómo se iba a manejar el presupuesto para el año próximo, hablamos de 3 prioridades. Dijimos, lo primero es el mantenimiento a las obras, a la infraestructura, que no se nos llenen de baches, de hoyos las carreteras, que no se caigan los centros de salud, las escuelas. Y eso es para nosotros lo fundamental, la conservación. Por eso celebro que el ingeniero Cedri esté anunciando que va a haber presupuesto suficiente para la conservación de caminos y de carreteras, alrededor de 30,000 millones de pesos para mantener en buen estado las carreteras federales y los caminos rurales. Lo segundo que se decidió fue, en efecto, terminar con obras inconclusas. Primero, conservar. Segundo, acabar, terminar obras iniciadas como esta, como la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, y como cientos de centros de salud y de hospitales inconclusos, abandonados, escuelas de todo tipo de infraestructura que dejaron a medias. Eso lo segundo. Ya también en el presupuesto que está por aprobarse se contempla dinero suficiente para acabar con obras que se iniciaron y que no se concluyeron. Les puedo poner como ejemplo, porque este es un plan nacional, el del tren Toluca a la Ciudad de México. Se estimó que iba a costar 30,000 millones. Se han ejercido 60,000 millones y se necesitan 20,000 millones más para terminar, porque lleva un avance del 75%. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, les llamo a la reflexión. ¿Dejamos esa obra
Ahí podemos hasta expresar que no tiene utilidad y que es un barril sin fondo y que se hizo sin planeación y con propósitos de beneficiar a empresas contratistas. Y dejamos ahí los 60 mil millones invertidos, tirados. No, tenemos que terminar esa obra, porque el dinero que se utilizó para esa obra es dinero del presupuesto, y el presupuesto es dinero del pueblo, y no podemos desperdiciar los recursos, el presupuesto público. Por eso se va a terminar ese tren. Desde luego, no podríamos hacer para el año próximo, porque les acabo de explicar que se necesitan 20 mil millones. No vamos a poder el año próximo. Va a tener inversión. Ya está, les puedo decir, ya destinamos en el presupuesto para el año próximo 3 mil millones para esa obra. Y antes de que termine el sexenio, yo pienso que a mitad del sexenio terminamos ese tren, que ya vamos a tener los recursos. Lo mismo esta carretera que se concesionó, tiene conflicto la concesión, por eso se detuvo. Tenemos que resolver este problema hablando con la empresa que tiene la concesión para que se reinicie lo más pronto posible esta obra y terminarla como aquí se comprometió el ingeniero Jiménez Espriu, a más tardar en 3 años, comunicar Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec con esta moderna carretera. Y igual, la de Oaxaca a Puerto Escondido. 3 años, terminarla. De modo que, recapitulando, conservación y segundo, terminar obras en proceso. Tercero, el plan nuevo para la transformación de México. Ya dentro de ese plan, el día de hoy, en la Sierra Juárez, la Sierra Norte, ya iniciamos el programa de construcción de caminos de concreto para las cabeceras municipales de los cerca de 300 municipios de Oaxaca que no cuentan con camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Es un compromiso que hicimos desde hace muchos años. Ya saben que no es de ayer esta lucha. Ya llevamos varios años y recorrí los 570 municipios de Oaxaca y recogí los sentimientos de la gente y sé que de esos 570 municipios hay como 300 que, repito, no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales, y el compromiso es que en el sexenio queden pavimentados los 570 municipios de Oaxaca. Y hoy lo explicaba, pero como estamos en la región Mique, no está de más repetir. Tenemos
a nuestro favor muchas ventajas. A diferencia de estas obras que requieren de contratistas, de manejo administrativo, financiero, de dinero por parte de instituciones, en el caso de los caminos que vamos a realizar para comunicar a los municipios de Oaxaca, se cuenta con la organización social, con los gobiernos comunitarios de usos y costumbres, que es una bendición que tiene Oaxaca, porque esos gobiernos manejan recursos, lo poco que les llega, con honestidad. Para empezar, ¿cómo se constituyen esos gobiernos? De manera democrática, en asamblea. Hoy lo recordaba. Ni siquiera hacen campaña los candidatos, porque el que empieza a hacer politiquería, empieza a pelar los dientes, lo hacen a un lado, porque en los pueblos indígenas el que llega a tener un cargo es un verdadero servidor público, que ni siquiera cobra. Eso lo repito y lo repito porque es una virtud de los pueblos de Oaxaca que se desconoce en otras partes del país y del mundo. Y esos gobiernos democráticos que son producto de la decisión de los pueblos, de las asambleas y también todo lo que es el trabajo comunitario, el tequio, todo lo que está construido en los municipios, lo ha hecho la gente, es el trabajo del pueblo, las canchas, los palacios, los templos, todo hecho por el pueblo, no por el gobierno. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque solo se requiere una modificación que ya se presentó, que está a punto de aprobarse, si no es que mañana, en la semana próxima, que se apruebe el presupuesto. Va a venir una cláusula, un artículo transitorio, en donde se permite que el gobierno federal pueda entregar los recursos del presupuesto de manera directa a las autoridades municipales de usos y costumbres. Que ya el dinero no baje, como siempre, a través de todas las instancias gubernamentales, porque no llega, o cuando llega, ya hubo moche de por medio. O otras prácticas que tenemos que desterrar, de que llegue el dinero y una institución de gobierno dice, vamos a hacer el camino nosotros, y hacen la faramalla de que se convoca, se licita y se entrega a una empresa que ya para recibir esa obra tuvo que dar un soborno, un moche a los funcionarios. ¿Y qué sucede? Ya esa empresa ya va hacia el camino,
nada más para que aguante entrega, nada más, es una capita de asfalto, lo inauguran, vienen las lluvias y vuelve a quedar el camino de terracería, destruido por completo. Ya no queremos eso. Por eso, el recurso que empezamos a entregar desde el día de hoy es a los gobiernos municipales para hacer los caminos de concreto, de cemento, no de asfalto. ¿Y para qué de concreto? No solo porque duran más, sino también porque requieren de más fuerza de trabajo, de más mano de obra. Nada de maquinaria, solo revolvedora. ¿Para qué? Para dar trabajo en los pueblos y que el dinero del camino quede en las mismas comunidades y beneficie al pueblo, beneficie a la gente. Ese es el plan. De esta manera se van a generar muchos empleos, ya sin necesidad de que tengan que venir a dar servicio, van a estar pensando si tienen que irse por necesidad a buscar trabajo a otras partes, ya van a pensar que en sus mismos pueblos va a haber trabajo, porque vamos a procurar que sin afectar esa institución tan importante que es el Tequio, que tiene que seguir esa costumbre, porque esa es la verdadera solidaridad, es el servicio, eso es lo que permite sentirnos parte de la colectividad, y la recompensa es ese orgullo de estar dando servicio, desde que se es joven como Topil hasta que se llega a anciano gobernante, que es un orgullo esa forma de organización social que se tiene aquí en Oaxaca. No afectar esa institución y buscar la forma que al mismo tiempo los que van a trabajar en los caminos de concreto ganen buenos salarios. Yo les comento, abro un paréntesis, llevaban años desde que están aplicando esta política llamada neoliberal, que no es más que neoporfirismo, 36 años, ¿saben? No aumentaba el salario mínimo. Hubieron años en este periodo neoliberal en que el aumento al salario mínimo se dio por abajo de la inflación. ¿Qué sucedió en 36 años de esta política neoliberal? Perdió poder adquisitivo el salario. Hace 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortilla. Ahora alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. 75% de su poder de compra perdió el salario. Saben que es un orgullo decirles que hace unos días, por primera vez, se estableció un salario mínimo con un aumento del 16%, nunca visto en los últimos años. Y para el caso de la frontera, aumenta el salario mínimo al doble. Bueno, en estas obras que se van a llevar a cabo en las comunidades, se tiene que pagar un buen salario. Esto va a permitir que mucha gente, repito, trabajadores, ya no se vean en la necesidad de emigrar, que puedan tener trabajo en donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Ese es el sueño que quiero que se convierta en realidad. Que el que
se vaya, lo haga por gusto, que la migración sea opcional, no forzada. Ese es el propósito. Y para eso no solo va a haber empleo en este programa, vamos a apoyar mucho proyectos productivos en el sur sureste de México. Ya le llegó la hora al sur sureste. Miren, en todo este periodo neoliberal creció el norte, creció el centro del país y el sur sureste se quedó estancado. Y en algunos estados, en vez de crecimiento, hubo decrecimiento. En vez de crecer, estuvo bajo cero la economía durante muchos años. Pues ya no va a ser así. Ahora van a tener más apoyos, más recursos los estados del sur y del sureste de México. Por justicia, no puede haber trato igual entre desiguales. Vamos, por eso, a impulsar actividades productivas. Aquí en Oaxaca, lo hemos venido platicando con el ciudadano gobernador y aprovecho para decir que exijo respeto para las autoridades. No estamos en campaña. Miren, acabo de felicitar a los diputados y senadores de nuestro movimiento porque en la transición, pero sobre todo el día de la toma de posesión, el día primero que tomé posesión, hubo una actitud de respeto al ahora expresidente Peña. Nuestros diputados, nuestros senadores, lo trataron con urbanidad política. Así debemos de actuar. Ya pasó la campaña, necesitamos la unidad de todos los mexicanos. La patria es primero. ¿O vamos a seguir peleando? Ya, como dicen los jóvenes, ya chole con eso. Vamos a unirnos todos. Y venía hablando con el gobernador de Oaxaca precisamente de los proyectos productivos para Oaxaca. Mañana vamos a presentar el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Se van a rehabilitar, se van a ampliar, modernizar los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos. Se va a construir una vía para el ferrocarril, para carga de contenedores en el Istmo. Y vamos a establecer, una vez que tengamos ya iniciadas las obras, se va a establecer en todo el Istmo una zona libre. Vamos a bajar el IVA a la mitad y vamos a bajar el impuesto sobre la renta a la mitad. Y van a costar menos en el Istmo, en toda la franca, los energéticos. ¿Para qué? Para que se instalen empresas y haya empleo, y haya trabajo. Y de esta manera se desarrolle Oaxaca y se desarrolle nuestro país. Proyectos para el crecimiento y el empleo. Oaxaca, Oaxaca. Y proyectos para el bienestar. Ya va a comenzar en un plazo no mayor de 2 meses. Ustedes van a empezar ya, el adulto mayor, a recibir el doble de lo que les otorgaban. Ahora ya no van a ser 1,200 pesos cada 2 meses, va a ser
1,270 pesos mensuales para todos los adultos mayores y en comunidades indígenas a partir de los 65 años. El doble. Y va a ser para todos. Ya no es que nada más van a recibir el apoyo los que no están en las pensiones del ISSSTE o del Seguro. Ahora los que tengan pensión del ISSSTE y del Seguro también van a recibir este apoyo. Maestros jubilados, maestras, va a ser universal este apoyo. Estamos haciendo un censo, yo creo que ya lo notaron, casa por casa, porque estamos apuntando, adultos mayores, vamos a entregar 1,000,000 de becas para personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres van a recibir también 1,274 pesos mensuales, igual que los adultos mayores. Y van a haber becas para estudiantes del nivel básico. Todos los estudiantes de preparatoria, todos los que están en colegios de bachilleres, en las escuelas técnicas, su beca mensual, todos los estudiantes de preparatoria. Y los estudiantes de las universidades, del nivel superior, de familias de escasos recursos económicos, su beca, 2,400 pesos mensuales, para que estudien. Y los jóvenes que no tengan trabajo van a ser contratados, todos. No va a quedar un joven sin trabajo. ¿En qué se le va a ocupar? Van a estar de aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo en tiendas, en comercios, en pequeñas empresas, en el campo, en la ciudad, y se les va a pagar 3,600 pesos mensuales mientras se van formando. Pero ya no va a haber los llamados ninis, que es un término hasta despectivo, porque no es culpa de ellos que ni estudien ni trabajen. Ya no va a haber jóvenes sin oportunidad de trabajo y sin oportunidad de estudio, porque también ya la educación va a dejar de ser, como querían los neoliberales, un privilegio. La educación se va a convertir en un derecho de nuestro pueblo. Termino nada más diciéndoles que vienen apoyos para los productores. Cada 6 meses van a recibir los productores un apoyo para sembrar. Se va a pagar también bien a los productos del campo. Va a haber precio de garantía para los productos básicos. Se van a comprar las cosechas en los almacenes de Diconsa con precios justos. Vamos también a otorgar créditos a la palabra, sin intereses, para comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, agricultores o ganaderos. Vamos a apoyar también con créditos a las pequeñas empresas. Esto lo digo porque aquí hay muchas pequeñas empresas que se dedican a la elaboración de esa bebida sagrada que es el mezcal. Va a haber apoyo para los productores y vamos a sacar adelante a nuestro pueblo. Vamos también a resolver, que eso me trae, piensa y piensa, porque es de los asuntos más complejos, más difíciles. Hay dos cosas que nos van a llevar tiempo, pero las vamos a resolver. Dos asuntos muy complicados. Uno es el
problema de la inseguridad nacional. Hay estados donde no tienen tanto problema de inseguridad. Y aquí fíjense lo que vale la cultura. Entre más fortaleza cultural tienen los pueblos, entre más vida comunitaria existe, entre más costumbres, tradiciones, organización social tradicional existe, menos delincuencia. ¿Dónde hay más delincuencia? ¿Dónde no hay cohesión social? ¿Dónde se rompe el tejido social? ¿Dónde hay desintegración familiar? ¿Dónde los jóvenes crecen sin tutela? Y como no tienen opciones, no tienen alternativas, toman el camino de las conductas antisociales. Bueno, ese es un problema que tenemos en el país, pero se va a enfrentar porque ya no es nada más, a ver, operativos policíacos, operativos militares. No, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y como va a haber trabajo y va a haber producción y va a haber atención a los jóvenes, yo estoy seguro que vamos a poder serenar al país. Ese es un problema. El otro es el que tiene que ver con la falta de un buen sistema de salud pública. Porque destruyeron el sistema de salud. Ya saben ustedes cómo están los centros de salud. Abandonados, los hospitales, abandonados, saturados, sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas. Porque llegaron al extremo de robarse hasta el dinero de las medicinas. Eso lo vamos a resolver. Ya estoy hablando con los gobernadores y vamos a empezar precisamente con 8 estados del sur y del sureste. Y se va a establecer un sistema médico para atención médica en todos los niveles, desde el nivel primario, hospitalario, segundo nivel, especialidad y medicinas gratuitas. Y se va a borrar lo del llamado cuadro básico. Va a tener derecho el mexicano a todas las medicinas que necesite, ya no cuadro básico. Se va a garantizar el derecho a la salud. Pero esto sí está más complicado que otras cosas. Le diría que está más complicado el sistema de salud pública que el sistema educativo. Lo que pasa es que en el caso de la educación, como metieron el tema en las llamadas reformas estructurales, en la agenda que imponen desde el extranjero, metieron la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, pues entonces politizaron lo de la educación y se fueron con todo contra los maestros, echándole la culpa de que estaba muy mal la educación. Y ¿saben qué? Está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo. Nada más que no se le dio ninguna atención y no se habla de eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desde luego, vamos a mejorar la educación y la calidad de la enseñanza. Nada más que ya no va a ser imponiendo nada, va a ser en acuerdo con los maestros y con los padres de familia. Y al mismo tiempo vamos a resolver el grave problema de la falta de un buen servicio de salud pública. Muy pronto vamos a tener ya funcionando este sistema de salud pública, como en Canadá, como en Inglaterra, como en Noruega, como en Suecia, en Dinamarca, en los países nórdicos, donde se tiene algo que se llama
estado de bienestar. ¿Y qué pasa en esos países? De que cuando llega uno a una edad, después de los 65 años, pensión. Y no poco, suficiente. ¿Y qué pasa en esos países? De eso no se habla. En esos países se garantiza la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, gratuidad en todo lo que tiene que ver con el bienestar. ¿Qué es esto de estado de bienestar? Es seguridad para el ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es el ideal que tenemos nosotros, que haya bienestar para todo nuestro pueblo. Ya me extendí mucho, ofrezco disculpa, pero me piqué, tenía yo ganas de hablar sobre estos temas. Nos vamos a seguir encontrando. Nada más les digo a los miques que el coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, es mije, es paisano de ustedes. Que él me está apoyando, me está ayudando para que se atienda a todos, se escuche a todos, se respete a todos, pero que se le dé preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, a las comunidades indígenas. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que vivan los mijes! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que vivan los hermanos Flores Magón! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a concluir este acto.